Son las 8:46. A esta hora vamos a darle la bienvenida a la ingeniera Diana Gil Fiallos. Ella es representante del evento turístico Más Ecuador, Cumbre Mundial de Turismo y Negocios 2022. Buenos días, ingeniera, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Somos unos emprendedores que estamos a cargo de este evento y nos gustaría contar con la presencia de ustedes también de manera física y virtual también en nuestro evento. Gracias, ingeniera. Y principalmente pues para unirnos también a nivel de medios de comunicación y promover los destinos turísticos del país. Y a propósito de esta cumbre, nos gustaría conocer cuál es el objetivo a propósito de que el Ecuador es el anfitrión de esta Cumbre Mundial de Turismo. Nuestra cumbre es un evento realmente 100% turístico. Uh-huh. Es un evento que lo estamos organizando para la reactivación turística del país. Hemos visto que estamos un poco ilíquidos económicamente todos, especialmente el sector turístico, el sector de los hoteleros, el sector de los operadores de turismo, el sector de los mayoristas y toda la cadena de valores de la industria turística. Estamos en una situación totalmente compleja. Entonces es el momento de fusionarnos, tanto la empresa privada con la empresa pública, empresas que no tienen nada que ver con turismo y que aman al Ecuador, y que podemos unir esfuerzos para promocionar nuestro destino. Y es que todos nos sumamos al turismo. Nosotros como guayaquileños, ecuatorianos en sí, promovemos cada destino del país, incluso nuestros platos típicos. Conozco de que dentro de este evento turístico como tal va a haber incluso un evento gastronómico que va a congregar a muchos comensales seguramente. Sí, seguro de ley. Mira, nosotros tenemos 5 ejes del Congreso que son paralelos. Todos son paralelos. Pero uno de ellos es la gastronomía, la cocina en vivo, donde están participando, todo está a cargo de la coordinación de nuestro chef Jofre Maldonado. Él es el dueño de la Academia Culinaria Santiago de Guayaquil y él es un experto. Entonces se ha congregado chefs hoteleros, comunidades que tienen un plato especial pero que no tienen el estilo gourmet. Entonces la idea es promocionar este destino de gastronomía, este producto de gastronomía ecuatoriana, y definirlo, cuál es el plato típico más atraído en Ecuador, porque no tenemos identidad, pero tenemos variedad. Entonces la idea es identificar cuál es el plato típico ecuatoriano. Ingeniera, también se suma a estos días del evento, que a propósito es en pocos días aquí en Guayaquil. Cuéntenos sobre la rueda de negocios. Aquí en esta área específica, ¿solamente va a participar un grupo específico de profesionales o estará abierto también al público? La cumbre como tal, como cumbre, como congreso macro, está abierto al público para el congreso de turismo previa inscripción, para las personas involucradas en el sector turístico. La expo va a estar abierto al público porque queremos que la gente venga, conozca cuáles son los nuevos destinos nacionales e internacionales que tenemos. También tendremos muchas actividades de desarrollo y de motivación para grabar destinos turísticos en redes sociales. Eso estará a cargo de una mega productora ecuatoriana, que lo interesante es que ella va a enseñar a todos los emprendedores, hoteleros, a optimizar recursos y enseñarles la forma correcta de grabar un destino y llegar a promocionarlo de manera eficiente. En la expo también tendremos financieras que van a estar, como la Corporación Financiera Nacional, va a haber unas ONG y 2 o 4 inversionistas que están buscando tratar de fortalecer la economía de los destinos o de los productos turísticos. Un hotelero que necesita una remodelación turística, remodelación en su infraestructura y no tiene el capital, podría reunirse con estas personas. Es cuestión de coordinar con nosotros. Esto significaría una especie de apadrinamiento, ingeniera Gil. Sí. Debo comentarte que todos nuestros eventos, todo el evento este Más Ecuador, no se le cobra ni un solo centavo a la sección turística, al emprendedor turístico, al hotelero. Estamos tratando es de hacer el boom turístico, que es lo que más ha pegado. El boom turístico es un pabellón de oferta y demanda nacional.
va a haber precios especiales para los que asisten a la cumbre y los que compran dentro de la cumbre, en las redes sociales en la cumbre. Uh-huh. Entonces vamos a tener precios de 2x1, 50%, 30% menos, destinos especiales que están lanzando la casa por la ventana por el tema de gestionar y reactivarnos económicamente. Ingeniera, el tema también de... ¿ah? Sí, para finalizar la entrevista nos gustaría conocer dónde se va a llevar a cabo para que lo recuerde los días también y el horario principalmente de atención para el público. Sí, los días que vamos a atender es del 11 al 13 de octubre en el Centro de Convenciones de la UES, pero sí me gustaría dejarte claro que este evento, como es netamente turístico, este evento también tiene el Travel Mart más Ecuador. Es un evento privado para la industria turística y va a ser en el cuarto piso del Centro de Convenciones de la UES, desde las 9 horas hasta las 17 horas, de martes a jueves. Gracias a la ingeniera Diana Gil Fiallos, representante del evento turístico Más Ecuador, Cumbre Mundial de Turismo y Negocios, Ecuador 2022. Gracias por esta información valiosa. Gracias a ustedes.